life to let me know how far I would not go. But inside the beast still grows, waiting, chewing through the ropes. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. XD, pasaron como 6 meses sin esto, jejejejejeje, pero ya saben que soy un vago y cuando algo mío está en la cima lo olvido, y si así he visto que gracias a esta serie ha crecido mi canal y es lo que es ahora, al igual que la película de G1, que por cierto muchas gracias a los que miraron eso, de verdad les agradezco desde el fondo de mi páncreas. XD, bueno amigos, no había subido esta serie debido a que no encontraba mucho y me di por vencido hasta que por fin encontré otra escena, primero igual de impactante como la muerte de el Haki Winstra Herli, que si amas ese video y piensas que es el MS original de mi canal. Bueno amigos, comencemos de una vez, que YouTube no paga por decir discursos. XD, bueno, la escena viene en la tan mítica batalla de Optimus Prime y Megatron. Así es, en un principio era más extenso, pero al final esto se canceló debido al presupuesto de la película y errores de animación. Bueno, ahora voy a empezar con la narrativa de la escena. Es muy épica, pero bueno, continuemos. Una vez humillando al, después que nuestro líder Optimus Prime terminase de forma épica con los Decepticons, pues si se acuerdan, Blitzwing escapó, hay este mismo alerta a Astrotrain y Starscream, los cuales lo ayudan a retener a Prime, esto para que Devastador asesine a Red Alert, Traxxis y The Whip, los cuales estaban con Ultra Magnus. Si se acuerdan bien, esto lo mencioné en la escena de la muerte de Wellhack y Windcharger. Optimus Prime sería vencido por los Decepticons que mencioné. Muy bien, una vez Optimus retenido, Devastador seguiría en pie. Así es, los Dinobots no lo detenieron en ese momento, llegarían Ultra Magnus y The Whip, Traxxis y Red Alert. Esto, al ver la amenaza, Ultra Magnus ordena que lancen fuego y veríamos una escena muy épica en la cual los cuatro le lanzan misiles a Devastador y los desarman, haciendo que los Constructicons se enfurezcan y se transformen en modo robot. En ese momento los Constructicons sueltan fuego y acaban asesinando a Red Alert. Los otros Autobots huyen, pero es imposible ya que los Constructicons les siguieron persiguiendo y disparando. Después Optimus, todo enojado, se libera de golpe de los Decepticons, hiriéndolos gravemente, y llega a encontrarse cara a cara con Megatron. Después ya saben lo que pasa, pero ustedes creen que lo vieron todo, pero no es así, ya que una cosa pasa aquí, ya que cortaron una escena por motivos de presupuesto, pero ya saben cómo era en esa era, así que continuemos. En ese momento dirige uno de los Skewers o aviones Decepticons, atacaría a Optimus por atrás, sin embargo este reacciona rápido y le golpea en el pecho y luego le agarra del pie en la basura o restos que había dejado Devastador, jajajajaja. Personalmente detesto que hayan quitado esta escena, es muy épica y chistosa a la vez, pero bueno, continuemos. Una vez humillando al Decepticon, ya saben lo que pasa. Después los Constructicons y los Decepticons salen de la zona para llegar a la batalla de Optimus y Megatron, sin embargo estos no lo logran porque se topan con Arcee, Hot Rod, Blaster, Springer, y en lo cual ellos tienen un tiroteo sumamente épico, disparándose, a lo cual Hot Rod, al ver a Coop expuesto, lanza un disparo a Odd, dándole una herida grave. Blaster y Perceptor seguían disparando, así que Hot Rod va a la pelea de Prime diciendo que Optimus necesita ayuda, así que Coop le dice que es la batalla de Prime y Megatron. Así que acá se muestra una escena que no se cortó tanto en la película, pero aún así lo hicieron. Optimus estaba cara a cara con Megatron cuando este le da una patada con su pierna, pero Optimus coge su pierna y lo lanza lanzándolo contra la chatarra. Así es, hablo de la escena donde vemos a Megatron saliendo disparado. Una vez más lo repito, ya saben lo que pasaría después. Optimus y Megatron pelean y Prime arroja a Megatron, sin embargo Hot Rod va en apuros a salvar a Optimus Prime y este se enfrenta con Scrapper, ganándolo Cut. Al seguir a este para ver la pelea, se enfrenta
con Scavenger y Bonecruiser ganándoles en un instante. Para mí esta escena, la verdad, fue épica al ver a Kurt ganando a dos de un solo golpe con ambos brazos, y para ser un anciano pudo con dos. Después pasaría lo mismo, o sea, Kurt le dice a Prime que acabe con Megatron, y Hot Rod interviene en la pelea, y por su error de este Prime termina herido, pero este no se deja y le hace un gran golpe a Megatron por decir que era su fin. Optimus al final queda diciendo la frase épica, ¿eso crees? Bueno amigos, eso fue todo. Si te gustó la escena, regálame un pulgar arriba y suscríbete, y por favor activa la campanita, ya que últimamente por culpa de eso mis videos están volviéndose menos virales, y no me gusta eso, ya que yo me esfuerzo demasiado trayendo calidad y escenas increíbles de las películas de Transformers. Pero sin nada más que decir, solo una cosa: Chet se acuesta con sus madres, ja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 , ni puta gracia. Eso es todo, y recuerden que se dode viven, adiós. You